Así es la increíble vida de Bellingham como figura con 20 añitos. En esto gasta su increíble fortuna. El jugador del Real Madrid firmó un contrato de 25 millones de euros por temporada hasta 2029. Para ese entonces, Jude habrá ganado 150 millones nada más de su contrato con el club. Y obviamente que todo ese dinero lo hizo cambiar radicalmente su estilo de vida, cambiando su modesta casa en Dortmund para mudarse a uno de los barrios más exclusivos de Madrid y en donde viven algunos de sus compañeros como Modric o Vinicius Jr. Un residencial que convenientemente queda muy cerca del centro de entrenamiento de Valdebebas. Así que después de los intensos entrenamientos diarios en la ciudad deportiva, su madre pasa por él en un BMW XM, una camioneta valuada en 180 mil euros por la que le salió completamente gratis, ya que la marca alemana les dio a escoger entre todos sus autos a cada uno de los jugadores del primer equipo. Pero ojo, porque este no es el único auto de Jude. El inglés también tiene en su colección un Lamborghini Urus amarilla que conducía en Alemania con un valor de 240 mil euros, un Bentley Continental GT en gris con un valor de 268 mil euros y un Rolls Royce Cullinan de 290 mil euros, haciendo que su colección tenga un valor total de casi un millón de euros. Pero a ver, nos estamos desviando. Regresemos a su rutina. Ya en casa y después de regresar con su madre del entrenamiento, Bellingham suele relajarse un rato, pasar el tiempo jugando billar con amigos, además de visitar algunos de los restaurantes más exclusivos de Madrid, como podemos ver en sus redes sociales. Pero definitivamente, si tuviéramos que describir la vida de Bellingham con una palabra, sería contraste. Porque así como lo podemos ver en galas exclusivas de marcas como Louis Vuitton, o presentando los nuevos lanzamientos de Adidas como uno de los rostros más importantes de la marca, Bellingham también se da el tiempo de involucrarse en actividades en su comunidad, yendo a echar una reta de vez en cuando con unos niños en el centro de Madrid. Y es que a pesar de llevar una vida de lujos propia de un jugador de su nivel, y que además juega en uno de los clubes más grandes del mundo, Bellingham no es un jugador que priorice el dinero, ya que hay un eje sobre el que se mueve toda su vida, su familia. Y es que la familia de Jude era muy unida, rechazando ofertas de clubes importantes cuando era un niño para vivir junto a su madre, su padre y su hermano en Sturbridge, Birmingham, su pueblo natal. Pero a medida que su talento fue creciendo y su carrera fue despegando, la familia tomó la difícil decisión de separarse cuando llegó la oferta del Dortmund. Denise, su madre, lo acompañaría en su nueva aventura y es con ella con quien vive a día de hoy en Madrid. Mientras que su padre, Mark, se quedó con su hermano Jude. Y cuando el menor de los Bellingham recibió una oferta para dejar el Brighton, Mark también aceptó acompañar a su hijo y mudarse con él a Sunderland. Y así es como tiene que vivir la familia Bellingham, viajando entre país y país sin muchas oportunidades de poder verse. Así que cada pequeña ventana que tiene para poder tomar un avión privado e irse un par de días a Sunderland a ver a su hermano jugar, y de paso darle un abrazo a su padre, a quien obviamente también extraña muchísimo. Momentos que no pasan seguido, pero que se vuelven muchísimo más importante que todos los otros lujos con los que viven.